Los nuevos amigos de Percy. Era un día ocupado en la isla de Sodor. Todas las locomotoras soplaban y resoplaban sin parar, excepto Percy. Percy no estaba ocupado, así que resopló felizmente hacia los muelles de Brendam. Percy zumbó y silbó con un resoplido y un silbido. Estaba muy contento de ver a todos sus amigos. Hola, Emily. ¿Te gustaría jugar conmigo? Hola, Percy. Estoy demasiado ocupada para jugar. Tengo que llevar estas cajas. Emily se alejó. Así que Percy se marchó. Vio a Salty. Percy lanzó un fuerte silbido. Hola, Salty. ¿Quieres jugar conmigo? Hola, Percy. Lo siento, tengo que mover estos vagones. Oh, día ocupado, día ocupado. Percy se marchó. Luego, vio a su mejor amigo, Thomas. Percy resopló y zumbó. Y tocó su silbato. Hola, mejor amigo, Thomas. ¿Puedes jugar conmigo? Lo siento, Percy. Debo llevar las herramientas a la cantera. Me debo apresurar. Percy silbó con tristeza. Todos sus amigos se habían marchado, ocupados. Entonces, Percy vio a Cranky la grúa. Hola, Cranky. No tengo amigos para jugar. Entonces, Percy vio una gaviota bajar. Se paró sobre el brazo de la grúa de Cranky. La gaviota graznó. Cranky sonrió. ¿Quién es Cranky? Ella es mi amiga, Gaviota. De pronto, Percy silbó y resopló. Una idea pasó por sus pistones. Yo también puedo ser amigo de animales. Así tendré muchos amigos para jugar. Cranky respondió gruñendo. ¿Sabes cómo hacer amigos con los animales? ¡Claro que sé, Cranky! De la misma forma como siempre hago amigos. Zumbo y resoplo, silbo y rechino, lo más fuerte y alto que puedo. Y con un silbido y un resoplido, un zumbido y un rechinido, Percy se alejó ruidosamente para hacer amigos nuevos. Cranky estaba molesto. No hagas tanto ruido, Percy. Asustaste a la gaviota. Pero Percy no lo escuchó. Ya se había alejado lleno de emoción. Percy llegó al bosque. Vio un conejo. Zumbando y silbando, rechinando y resoplando, Percy se acercó al conejo. ¡Hola, señor conejo! ¿Quieres ser mi amigo? El conejo saltó asustado hacia el bosque. Percy estaba confundido. Tal vez el señor conejo no pudo oírme. La próxima vez le hablaré más alto. Entonces, Percy se adentró en el bosque. De pronto, percibió dos ardillas. Zumbando y silbando, rechinando y resoplando, Percy se acercó a las ardillas. ¡Hola, ardillas! ¿Quieren ser amigas mías? Las ardillas corrieron y escalaron un árbol. Percy estaba confundido. Las ardillas deben estar muy ocupadas. Tendré que buscar otros amigos. Y Percy avanzó y salió del bosque. Entonces, Percy vio un pájaro. Apuesto que el señor pájaro querrá ser mi amigo. Y zumbando y silbando, rechinando y resoplando, Percy se acercó al pájaro. ¡Hola, señor pájaro! Soy Percy. ¿Quieres ser amigo mío? ¡Por favor! Pero abriendo sus alas, el pájaro voló sobre la vía. ¡Vuelva, señor pájaro! Pero el pájaro no volvió. Voló alto sobre el brillante mar. Pero no puedo seguirlo al mar, señor pájaro. Percy estaba triste. El señor pájaro no quiere ser mi amigo. Ninguno de los animales quiere ser mi amigo.
Entonces, las vías temblaron y el aire se llenó con un fuerte estruendo. ¡Válvulas tapadas! ¡Fuera de mi camino! ¡Expresa toda velocidad! Percy vibró de parachoques a parachoques conforme Gordon pasó zumbando. Percy abrió los ojos. Thomas se acercó. Hola, Percy. Pareces asustado. ¿Qué pasó? Gordon me asustó. No pudo haberlo hecho a propósito, Percy. Lo sé, Thomas. Gordon es muy grande y yo soy pequeño. Las cosas grandes pueden asustar a las cosas pequeñas. Eso hizo pensar a Percy. El conejo y las ardillas y el pájaro son mucho más pequeños que yo y no son ruidosos. Entonces, una idea hirvió en la caldera de Percy. Me tengo que ir. Adiós, Thomas. Percy regresó por donde llegó. Y ahí, en la vía, volvió a ver al señor pájaro. Pero esta vez, Percy frenó con mucho cuidado. Se acercó lo más lenta y silenciosamente que pudo. Hola, señor pájaro. Lamento haber hecho tanto ruido hace rato. No quería asustarlo. El pájaro miró a Percy. Entonces, voló hasta su parachoques. ¿Quiere dar un paseo, señor pájaro? Percy y el señor pájaro avanzaron lentamente. Más tarde, Percy vio el par de ardillas. Frenó con mucho cuidado y se acercó lo más lenta y silenciosamente que pudo. Hola, señor y señora ardilla. Lamento haber hecho tanto ruido hace rato. No quería asustarlos. Las ardillas saltaron al parachoques de Percy. ¡Todos a bordo! Y Percy, las dos ardillas y el señor pájaro avanzaron lentamente por el bosque. Entonces, Percy vio el conejo. Se acercó silenciosamente. Hola, señor conejo. Lamento haber hecho tanto ruido hace rato. El señor conejo miró a Percy. Entonces, saltó hasta su parachoques, al lado del señor y la señora ardilla. ¡Sujétense bien, amigos! Y Percy, el señor conejo, las dos ardillas y el señor pájaro avanzaron lentamente sobre la vía. En Tidmouth, todas las locomotoras estaban en sus cobertizos. ¿Dónde está Percy? ¡Es tarde! Silencio, amigos. Aquí estoy. Las demás locomotoras se sorprendieron. Percy, ¿quiénes son esos animales? La caldera de Percy hirvió de orgullo. ¡Atención! Les presento a mis nuevos amigos. Sencillo no es hacer algo bien, y tu caldera apagada está. Y sin vapor no hay impulso ya. Ayuda quieres, mas no encuentras quién. Es cuando buscas una amistad que te ayude en la adversidad, que te regrese a la vida otra vez y que resoples y soples donde estés. Solo una amistad te da ayuda de verdad. Bella es si se da sin interés. Solo una amistad te da ayuda de verdad. Bella es si se da sin interés. Gordon, Percy, Edward y James, Emily, Henry, a Toby aquí ves. Y el número uno no hay que olvidar. Sopla y resopla en la vía sin parar.
Solo una amistad te da ayuda de verdad. Bella es si se da sin interés. Solo una amistad te da ayuda de verdad. Bella es si se da sin interés. Solo una amistad. La vía férrea. Muchas personas trabajan en la vía férrea. Todos tienen diferentes trabajos. Todo el mundo trabaja en equipo para que las locomotoras lleguen a tiempo y todos los que viajan y trabajan en ella estén seguros. Veamos los diferentes trabajos que hay en una vía férrea. Él es el maquinista de la locomotora. El maquinista trabaja en la cabina de la locomotora. El maquinista hace que las locomotoras se muevan y tiren de los vagones. El fogonero trabaja con el maquinista. El fogonero está a cargo del fuego en la caldera. Se asegura de que el fuego arda con fuerza. El fuego necesita arder con fuerza para calentar el agua y hacer vapor. El vapor es lo que impulsa a la locomotora. Cuando un tren llega al final de la vía, el fogonero y el maquinista trabajan juntos para desenganchar los vagones de la locomotora. Luego, llenan el tanque de la locomotora en la torre de agua, para que la locomotora tenga suficiente vapor para su viaje de regreso. El tren también tiene un revisor, que trabaja con el fogonero y el maquinista. El revisor se asegura de que todos los pasajeros tengan un viaje feliz y seguro. El trabajo del revisor es avisarle al maquinista cuándo es seguro salir de la estación. A lo largo de toda la vía hay señales. Las señales suben y las señales bajan. Le dicen al maquinista qué hacer. Las señales son controladas por un guardavía en una garita de señales. La garita de señales está elevada para que el guardavía pueda ver a las locomotoras ir y venir. La garita de señales tiene muchas palancas. Las palancas controlan las señales y las señales le dicen a la locomotora si debe detenerse o avanzar. Algunos trabajos son más difíciles de ver, pero son trabajos igual de importantes. Como los mecánicos que reparan las locomotoras cuando se averían, y los que lavan y pulen las locomotoras en el lavado para que luzcan impecables mientras recorren la vía. Como verás, hay muchos trabajos en la vía férrea. Y trabajando en equipo, todo el mundo hace que las locomotoras lleguen a tiempo. Emily y Dash. Emily es una reluciente locomotora verde. A Emily le gusta esforzarse y ser la mejor en todo momento y en todas partes. Una mañana, Emily avanzó veloz hacia la isla misteriosa. Sir Topham Hutt tenía un trabajo especial para ella.
En la maderera, los locos de los troncos jugaban su juego favorito: tocar sus silbatos. Emily llegó con orgullo. ¡Hola, locos de los troncos! Bash, Dash y Ferdinand resoplaron alegres. ¡Hola, Emily! Sir Topham Hatt va a venir para darme mi recompensa por ser realmente útil. ¡Así es! Justo entonces, Sir Topham Hatt llegó con Thomas. Hoy es la Feria del Vapor de los Niños. Emily, tu trabajo especial es llevar a Dash a la feria. Tu recompensa, Dash, es ser la estrella de la feria. Bash y Dash silbaron y resoplaron de alegría. Thomas se sorprendió. Sus silbatos emitían los sonidos que hace un ave. ¡Calderas hirvientes! No había oído una locomotora cantar como pájaro. A los niños les encantará escucharte. Emily también oyó a los locos de los troncos silbar como aves. Quería silbar como ellos. ¿Cómo hacen esos sonidos? Inflas las mejillas, luego cierras los ojos. Y soplas y resoplas. Y silbas como pájaro. Emily los observó. ¡Eso es fácil! ¡Es muy, muy difícil! Lleva mucho, mucho tiempo aprender. ¡Así es! Emily resopló por la nariz. A mí no me llevará tanto tiempo. Aprenderé camino a la Feria del Vapor muy, muy rápido. Emily y Dash corrían veloces. Silbaré como pájaro. Sé que lo haré. No puede ser tan difícil. Lo lograré. Emily y Dash llegaron a un entronque. Muéstrame una vez más. Claro que sí, Emily. Pero ten cuidado. Soplar y silbar usa mucho... ¡Combustible! A Emily no le preocupaba el combustible. Primero inflas las mejillas. Emily infló e infló hasta que sus mejillas estaban rojas. En ese momento, Gordon apareció. Se dirigía a la Feria del Vapor. Gordon se detuvo. ¡Ay, cielos, Emily! ¿Qué es lo que te pasa? Emily se sintió tonta. Gordon sonrió. Dash silbó como pájaro. ¡Increíble, Dash! A los niños les gustará eso. Es un truco muy especial. Emily estaba frustrada. Ella quería hacer el truco especial. Entonces, Emily se alejó. Emily y Dash hacían clític y clac sobre la vía. Silbaré como pájaro. Sé que lo haré. No puede ser tan difícil. Lo lograré. Emily y Dash llegaron a una vía lateral. Muéstrame una vez más. Dash estaba preocupado. Emily, podría quedarme sin... ¿Combustible? No creo eso. Como digas. Primero infla las mejillas. Luego cierras los ojos. En ese momento, apareció Charlie camino a la Feria del Vapor. Se detuvo rechinando y se rió. ¡Días trepidantes, Emily! ¿Qué le pasó a tu rostro? ¡Te ves muy graciosa! Charlie se rió a carcajadas. Emily se sintió todavía más tonta. Dash silbó como pájaro. ¡Ah! ¡Válvulas tapadas! ¡Qué truco tan especial! Emily se sintió aún más frustrada de que no podía hacer el truco especial. Entonces, se alejó molesta. Emily y Dash corrían veloces. Silbaré como pájaro. Sé que lo haré. No puede ser tan difícil. Lo lograré. Emily y Dash se detuvieron en otra vía lateral. Dash estaba aún más preocupado. No puedo resoplar otra vez, Emily. Me quedaré sin... ¡Combustible! ¡Descuida!
Dash bombeó sus pistones. Inflas tus mejillas y cierras los ojos. Luego soplas y resoplas hasta que silbes como... En ese momento, apareció Hiro camino a la feria del vapor. Se detuvo por completo. Emily, tu rostro está muy extraño. Se lo diré a Sir Topham Hatt de inmediato. ¡No lo hagas, Hiro! Emily suspiró exaltada. ¡Bombea tus pistones, Dash! ¡Tenemos que llegar a la feria! Entonces hubo problemas. Dash no pudo bombear sus pistones. Dash se había quedado sin combustible. Descuida, Emily. Estoy seguro que silbarás como pájaro sin mí. Emily llegó a la feria. Los niños habían oído sobre los silbidos de pájaro. Emily infló sus mejillas. Cerró sus ojos. Luego se detuvo. Los niños la miraban. Los niños esperaron. ¡Hornos humeantes! ¡No recuerdo qué hacer ahora! Los niños se decepcionaron. Emily se sintió terrible. Había sido una locomotora muy tonta. Había defraudado a Dash. Había defraudado a los niños. Ahora no tenía tiempo que perder. Niños, les voy a traer a Dash. Él sí sabe silbar como un pájaro. Es su truco especial. Emily se acercó a Dash. ¡Te traje combustible! Gracias, Emily. Emily estaba feliz de ayudar a Dash. Ahora, Emily no estaba pensando en silbar como pájaro. Quería hacer felices a los niños. Emily y Dash corrieron a la feria del vapor. Los niños reían con los chistes de Charlie. Vieron a Emily. Luego vieron a Dash. Los niños gritaron y rieron alegres. ¡Aquí está la estrella de la feria! Dash avanzó con orgullo. Inflas las mejillas y cierras los ojos. Luego soplas y resoplas y silbarás como pájaro. Los niños rieron y aplaudieron. Dash rió a carcajadas. Y Emily rió tan fuerte que su silbato empezó a silbar como pájaro. ¡Arriba, Emily! ¿La espera valió? ¡La pena! Y Emily se sintió más feliz que nunca.